Hola amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar los dibujos que he hecho hasta ahora 2018. Este lo acabé de hacer. Bueno, estos son todos los dibujos que he hecho durante todo el año. Este fue el que acabé de hacer. Bueno, otro día haré un video dibujándolo. Por ahora no quería mostrarles los dibujos porque estaba montando tops de animes y bueno, eso, ven aquí. 14 de diciembre del 2018. Esto lo hice como en representación de el mal y el bien, miren. Como estaba practicando para hacer la pose diferente. Y aquí quise inventar mi propio anime. Signo Cáncer. Ah, Ángel Leonor. Este tampoco le he echado dibujo. También hice esta. Esta la hice para especial de Navidad. Este, pero no grabé. 6 de diciembre. Ya estamos empezando el mes de diciembre. Aquí. Aquí quise hacer un diseño que se lo mandé a una amiga de ropa, bueno. Y aquí como una especie de letras japonesas, así. También hice un dibujo de este. Este dibujo lo hice también. Este fue el 10 de noviembre. Aquí lo hice como una diosa que yo me inventé, que se llama, le puse Antílope y la diosa del azar. Este también me lo inventé. Es como un tipo soldado, así. Leo. 16 de diciembre. Aquí decidí dibujar a Eren. De septiembre también le falta echarle color a este. Bueno, yo no tengo un estilo diferente de dibujo, bueno, un solo estilo de dibujo, porque en realidad tengo varios y pruebo con varios estilos de dibujo. El 16 de octubre del 2018 de este año, este lo hice para ahora Halloween. Jiromi Kaku, o sea, el nombre que le puse. Esta ya la había mostrado en un video viejo que tengo. 10 de junio. Este también hice como una especie de alienígena.
25 de junio. Y aquí también intenté hacer anime, según yo. Anime. Allá también lo hice de Halloween. Espero que me apoyen con un like porque este video es viejísimo. Ah, no le puse la fecha. También hice un video haciendo esto. También hice un video mostrando esto. Aquí empecé a hacer ya con pintura lo que viene siendo paisajes fantásticos. Una escalera. Bueno, este también lo mostré en un video. Estos son mis dibujos que, bueno, para cerrar con broche de oro, tengo estos dibujos aquí. Este también lo hice inspirado en una amiga. Bueno, los amigos que, mis amigos que estén viendo este video ya sabrán quién es. Bueno, aquí está, le puse como una esponja. Les voy a ver fuera de la cámara, 14 de... creo que es julio, no me acuerdo muy bien. Este sí me encantó. Este fue como un universo. Aquí hay un mundo. Aquí empecé a hacer una tipografía de mi nombre. Aquí como eléctrico, aquí como mágico. Aquí metí un poco de fantasía. Esa también la dibujé yo, como un genio, según yo. 20. Este dibujo lo hice inspirado en mi ciudad. En mi ciudad. Bueno. Me voy a preparar en uno de estos videos para el año que viene. Voy a mostrar mi rostro con... bueno, voy a mostrar mi rostro. Y ahí voy explicando un poco y de pronto hasta dibujaré. Cartagena, Colombia. 25 de julio de 2018. Este también... lo hice como una representación a no al racismo, según yo, porque que la hice negra. Ah, está. Se vería mejor fuera la cámara con sus propios ojos, mirarán en persona este dibujo. 26 de julio. Tengo muchos dibujos. Aquí me inspiré en una manzana encerrada como en un universo así, miren. 24 de julio. Este es como una aura, como si fuera un dios aquí. Aquí intenté hacer un desierto con colores pastel. Esto, según yo, es un gato cósmico. Bueno, aquí me basé en la cultura mexicana. Que ya sabrán que es de la Catrina el dibujo, obviamente. Bueno, aquí le puse como unas flores.
No le puse la firma porque como estaba el negro. Y... tropical. Ya para cerrar con broche de oro voy a mostrarle mi tema. Este es Medusa, que yo la dibujé también. Es que estos dibujos que tengo aquí, voy a conseguirme algo mejor para grabar, una cámara, porque ahora mismo estoy grabando con mi tablet y tengo dificultades para grabar, porque a veces se me cae. Y por eso es que estos dibujos así no se los puedo mostrar. O sea, no los puedo dibujar así. De pronto, dibujo sencillo. Este es aquí como que la gama de colores así. Aquí como el difuminaje. Aquí practiqué los ojos de anime. Aquí estaba practicando los ojos de anime. Bueno, este dibujo lo hice hace mucho tiempo. Yo creo que fue en el 2017. Pero bueno. Esta la dibujé el 20 de agosto. Tengo muchos dibujos sin echarle el color. Aquí me inspiré así como dibujarla como una diosa. Este tipo de dibujos así hay que meterle una avispa, hay que meterle fantasía, creatividad. Aquí, bueno, saqué varias fotos de Google y me inspiré un poquito en ellas y puse cada parte. También hice su historia y todo eso. Me gusta jugar con la historia de mis personajes. Vamos a ir con el otro dibujo, que es como una africana. Aquí me basé en el continente africano, miren. Octubre 6 de 2018. Bueno, y esta ya para cerrar con broche de oro. Voy a seguir con esta que está por aquí. Bueno, este también fue un animación, como si fuera un dibujo que me inventé aquí con animación, miren. Y bueno, ya para terminar, este también lo hice con pastel, así, practicando. Este lo hice con pasteles y aquí con Harley Quinn. Me inspiré en Harley Quinn, así, tipo bufón femenino. Bueno, este es todo el video. Suscríbanse, comenten, denle like y adiós. El arte.